Para mi amigo Alberto Reyes, más conocido como Betito. Vamos a meditar la tercera aparición de la Santísima Virgen María. La tercera aparición ocurrió el domingo 10 de diciembre, más o menos a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó en esa ocasión? Nuevamente en la cumbre del Cerrito del Tepeyac, Juan Diego está en entrevista con el obispo y no le cree y regresa otra vez al cerro. Por lo tanto, Juan Dieguito le pide a la Santísima Virgen una señal para que el obispo le pueda creer lo que le está pidiendo. La Virgen ordena a Juan Diego que vuelva al cerro el día siguiente para recibir la señal que ella le dará. Así está bien, hijito mío, le dice el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al gran sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá y ya para nada desconfiará de ti. Juan Dieguito sabe que su palabra no es suficiente y por eso pide una señal. Ya después vamos a saber que la señal que le dio la Virgen son las rosas que fue a cortar arriba del cerro. Nos refiere las narraciones de Nican Mopowa que es temporada de invierno, no es primavera para aquellas flores en el cerro. Segundo, las rosas no son una flor propia de México o del Cerro del Tepeyac, sino son traídas de Castilla, por eso se llaman rosas de Castilla. Sin embargo, Juanito las va a encontrar ahí como una gran señal que la Virgen le regala. La Virgen de Guadalupe siempre está muy relacionada con las rosas, por ese milagro que él recogió las rosas ahí en el Cerrito del Tepeyac. A veces nosotros también necesitamos señales en nuestra vida. Pidamos a nuestra Madre Santísima que en medio de nuestras situaciones, ella nos conceda esas señales milagrosas, las que nosotros no merecemos, pero por su amor maternal ella nos puede dar, como la sanación de algún enfermo que podemos tener en la casa, la solución de un problema que tenemos en la familia, que pueda hacer algo especial que nosotros le pedimos con fe en esta ocasión. Que el Señor nos conceda esas señales en nuestra vida. Que nos conceda poder estar firme siempre en nuestra fe en el tiempo que nos toca vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, de los que van cargando las imágenes, alguno necesita cambio. Yo los veo un poco ya cansados ahí, ¿quieren que los cambien? ¿Sí? ¿Van bien las muchachas? ¿Los que cargan esta imagen van bien? Adelante, ¿todos bien? Entonces continuamos, pues. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María,
Víctor Álvarez dice, felicidades a la Virgencita, también saludos a mi prima Elsa, que anda por aquí en San José, Miobatán. Cecilia Galeote, muchas felicidades. Bendecida Guadalupe, te veneramos con mucho cariño, amor en tu día, felicidades. Thank you.
cuate. Cuate.